Buenas noches. Doctor Gustavo, ¿me escucha? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, sí, señor. Lo acabo de hacer anfitrión, entonces en la parte de abajo de la pantalla dice compartir pantalla para poder ver su presentación. Sí, me Ah, colabora. perfecto. Acá puede mirar mi pantalla. Sí, señor, sí se ve. Aquí. Entonces, vamos a esperar unos 5 minutos que se termine de conectar la gente y ya empezamos. Yo le doy el inicio. Perfecto. Hola Héctor, ahora no soy más host. No sé qué pasó, que no puedo compartir mi pantalla. Ya lo vuelvo a hacer operador. Ah, perfecto. Creo que para autorizar que las personas entren, ¿sí? Listo, puede compartir pantalla. Perfecto. Ahora voy haciendo la autorización para las personas que pueden entrar en la charla. Estoy muy acostumbrado a trabajar con Zoom, entonces para mí es fácil. No, comparta pantalla, yo me encargo de eso y de silenciar los micrófonos para que no haya problema con la charla. Bien, perfecto. Voy a silenciar el micrófono y agregar a las personas. Pero ahora estoy. No, sin problema. Comparta la pantalla, no se preocupe por eso, que eso lo hago yo. Ah, perfecto. Dele ponerla grande, que ahí la vemos pequeña. Listo, vamos a esperar 2 minutos entonces. ¿Sí? Gracias.
Listo, doctor. Entonces, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por lo que se conectan de manera puntual, siendo las 7 de la noche, hora de Colombia. Damos inicio a nuestra primera charla del día de hoy del Veterinary Congress, agradeciéndole la presencia del doctor Gustavo Vicente de Brasil, que nos viene a hablar un poco acerca de la displasia coxofemoral. Entonces, les recuerdo que nos etiqueten @doctornegrete.dermapet en Instagram y... doctor, yo me encargaré de silenciar los micrófonos y de invitar, de aceptar a la gente. No se preocupe por eso. Vamos a tratar de que las preguntas sean al final. Y le recuerdo que la charla es de 45 minutos. Muchas gracias y puede empezar cuando quiera. Perfecto. Buenas noches a todos. Primero me gustaría agradecer la invitación. Para mí es siempre un gran placer estar compartiendo un poco de conocimiento con otros veterinarios, con otros colegas de profesión. Primero quiero decir que estoy estudiando todos los días español. Todavía estoy con un portuñol entrenado, que Jennifer es hija de argentino, entonces estoy estudiando mucho y entrenando para quedar cada vez mejor para hablar con ustedes. Para presentarme, yo soy Gustavo Vicente. Soy director de Mundo Aparte, somos una franquicia, una red de clínicas de fisioterapia veterinaria presente en Brasil, presente en algunos países de América del Sur y América del Norte. Soy socio director de VH Equipos, que trabajamos con magnetoterapia, fototerapia infrasonido, autor del libro Tratado de Fisioterapia y Fisiatría en Pequeños Animales, autor del libro Veterinario de Sorte, que es un libro de gestión para médicos veterinarios. Tenemos, yo y Jennifer, un capítulo de magnetoterapia en el libro Essential Facts, que hoy es el mayor referencia de libro de fisioterapia, fisiatría del mundo. Y soy médico veterinario con una especialización en ortopedia, en fisioterapia y también trabajo con neurocirugía en pequeños animales. Y tenemos algunos objetivos en esta charla, que el primero es decir sobre la doença, caracterizar la displasia coxofemoral, hablar sobre los posibles diagnósticos, sobre los posibles tratamientos, tratamiento cirúrgico, tratamiento clínico, el tratamiento con la rehabilitación, con la fisiatría. Y vamos a hablar sobre la incidencia de la displasia coxofemoral en perros grandes. Antes hablaba sobre displasia coxofemoral, hablaba solo de perros grandes y perros como grandanés, perros como labrador, golden. Hoy sabemos que tenemos perros de todos los tamaños, que hay una predisposición racial como los ovejeros, como los labradores, golden, rottweiler, boxer, bulldog inglés, como los caniches, y que es generalmente bilateral. Tenemos un factor genético que es muy grande, entonces generalmente es bilateral y es muy común ver displasia coxofemoral en gatos. Este dato para nosotros es muy importante porque en la clínica general no ven gatos, no nos derivan gatos para hacer la rehabilitación de displasia coxofemoral y otras alteraciones cuando decimos sobre artrosis. Las causas: la predisposición racial con un factor genético, que es una enfermedad hereditaria recesiva. Entonces tenemos abuelos que son negativos con hijos, negativos con nietos positivos. Tenemos un factor que es de muy difícil hacer el control de los animales con displasia de cadera. Entonces sabemos que es difícil y cuando tenemos un animal con la genética, un animal que está positivo, tenemos que sacar de la reproducción. Otro factor, el tipo de piso.
principalmente cuando estamos en los primeros meses y un año de vida de lo animal, cuando está en la fase de crecimiento. Cuando digo el peso, digo sobre la alimentación, no necesariamente sobre la obesidad, y sí sobre la nutrición no adecuada. No sé si pueden escribir de dónde son ustedes. Creo que no es solo en Brasil. Yo trabajo hoy en distintos países, doy charlas sobre gestión, charlas sobre ortopedia, sobre fisiatría en distintos locales del mundo. Y miramos que son los mismos problemas. Siempre los dueños, los tutores dicen, yo soy, mi perro es un cachorro todavía y estoy dando, en Brasil es muy común dar calcio o otros suplementos que no son buenos para animales en fase de crecimiento. Lo necesario es trabajar con una buena comida, una ración de alta calidad, premium y super premium. Ah, qué lindo, tenemos personas de distintos países, quedo muy contento. Lo propietario, los costumbres de los tutores con los perros son muy importantes, que tenemos cada vez más propietarios que no tienen tiempo, que salen para caminar con sus perros, con los en el auto, salen como para propietarios que son deportistas, que le encantó salir para correr con los perros y cogen como 20, 30 kilómetros y no es bueno para un animal que está creciendo. Y vamos a hablar un poco sobre la displasia. Es un problema que la cabeza del fémur no se queda bien con el acetábulo. ¿Cuál es el verdadero motivo? No sabemos. Sabemos que puede ser un problema de hueso, de acetábulo con la cabeza del fémur, o un problema de tejidos blandos, músculos, ligamento o cápsula articular que no se puede sostener y tenemos un atrito óseo. Cuando empieza este encuentro de hueso, el acetábulo empieza a reabsorber la cabeza de fémur también. Y con esas estructuras distantes, cuando el animal va a caminar, hay una subluxación y hay un desplazamiento, un estiramiento del ligamento redondo y de la cápsula articular. Y el cuerpo empieza a hacer este alargamiento del colo. El pectíneo, que es este músculo que se queda acá, se empieza a quedar contracturado y la cápsula articular se queda muy inflamada. Y cuando decimos sobre la inflamación, decimos sobre dolor, calor, rubor, aumento de volumen. Y cuando tenemos un aumento de volumen dentro de la cápsula articular, tenemos una alteración en la calidad del líquido sinovial, que es el líquido que hace la nutrición y hace la protección de las articulaciones. Tenemos una pérdida de calidad. Una pérdida de calidad y que también hace un aumento de volumen que hay un aumento de presión intracapsular, haciendo más dolor. Entonces tenemos un problema muy grave que es la dolor principalmente en cápsula articular. Este dolor es muy mal para los perros. ¿Por qué estoy diciendo que cuando vamos a hablar sobre los tratamientos tenemos que pensar sobre lo que podemos hacer para tratar la dolor principalmente que tiene en cápsula articular? Entonces la fisiopatología en animales jóvenes, la dolor es por estiramiento, desplazamiento de la cápsula y la claudicación es en miembros afectados, en miembros pelvianos. En animales viejos,
La dolor es por artrosis, por estiramiento de cápsula, y la claudicación es en miembros afectados, los miembros pelvianos, pero también en miembros torácicos, en columna cervical, en columna toracolumbar. ¿Por qué? Porque cuando tienen una dolor crónica, ¿qué van a hacer? Van a poner el cuello para abajo y va a empezar a hacer una sobrecarga de peso en miembros pelvianos, en miembros torácicos. Y los signos clínicos, dolor leve a severo, va a tener un examen de ortolani positivo, va a tener una crepitación cuando vamos a hacer la movilización, va a tener una limitación en hiperextensión de miembros pelvianos y el examen de Bardens positivo. ¿Qué podemos mirar en un perro joven caminando? Miren esta parte donde se encuentra el trocante mayor derecho, que cuando el animal apoya el miembro, el trocante se hace como una subluxación y podemos mirar el trocante saliendo casi cerca del glúteo. Esto es muy común en perros jóvenes. Y después vamos a hablar sobre tratamiento de perros jóvenes, perros más viejos, o qué podemos hacer. En perros con 10, 12 años, ya miramos una claudicación en miembros pelvianos. Y también una claudicación en miembro torácico. No me acá pide que miren la cabeza del perro caminando, como en este video que está con claudicación de miembros pelvianos, pero la cabeza está con este movimiento. ¿Qué eso quiere decir? Que cuando está haciendo eso, está sacando el peso de una de las patas. En este caso, cuando la cabeza está en un punto más alto, está sacando el peso porque puede ser que tiene dolor en miembro pelviano izquierdo. Entonces, un animal que llega para nosotros para hacer un tratamiento de displasia de cadera, displasia coxofemoral, y que ya tenés como 8, 10 años, no debemos prestar atención solo en la articulación coxofemoral. Debemos prestar atención en todo el animal, en todos los casos. Como en un gato, tenemos este gato que estaba como a 9, tenía 10 años, hacía 9 meses que hacía enema, porque no podía defecar, y la veterinaria de cabecera derivó para nosotros porque no sabía más lo que hacer, que era el gato tenía mucho estrés, no estaba bueno para el gato, para los dueños, y que iban a hacer eutanasia. Y cuando empecé en la consulta de este gato a mirar el comportamiento, me encanta mantener los gatos libres en consultorio. Yo pongo la caja de transporte donde quiero que el gato va y pido que miren eso, que el gato encontró una cosa muy interesante para él. Una ventana. El gato miró la ventana y fue buscar una forma para llegar hasta la ventana. No puede subir solo. Entonces, encontró una forma para que quede todo perfecto. Y cuando decimos sobre clínica general de los gatos,
Sabemos que los gatos hacen tres cosas. Comen, duermen y miran a la ventana. Hay estudios que dicen que los gatos pasan mirando ventana o alguna superficie como 8 a 12 horas mirando. Y los gatos que hay algún cambio de comportamiento sufren de estrés. Y los gatos que sufren de estrés tienen otros problemas como disturbios urinarios, disturbios fecales, otras alteraciones que van para el clínico general, el clínico de cabecera, que empieza a hacer un tratamiento para una alteración urinaria, una infección, y se queda como 1, 2, 3 meses, años, sin encontrar la verdadera causa de que está haciendo con que el animal tenga esta alteración, que muchas veces es estrés. Porque yo siempre traigo este video y siempre digo eso, porque nosotros los veterinarios, por lo menos en Brasil, tenemos mucha dificultad de trabajar con gatos. A mí me encantan los gatos, tengo 5 gatos y tengo un poco de facilidad de comprender y trabajar con gatos. Este gato estaba haciendo enema a 9 meses. Cuando pregunté a los dueños o qué estaba pasando, me dijeron que tenía como 1 año sin mirar una ventana. Había otros 2 gatos en la casa y estos otros 2 gatos estaban peleando con Mie, que es esta gata. Empezamos el tratamiento. Cuando empecé mi examen, miré que tenía displasia de cadera y tenía artrosis en facetas articulares de la columna, que es muy común en los gatos. Tenía mucho dolor. Empezamos el tratamiento con dolor. En 30 días, este gato empezó a defecar en pequeñas cantidades. En menos de 2 meses, este gato estaba defecando normal. O que foi muito importante para o tratamento deste gato. Não só pensar em sacar a dor com a fisioterapia. Foi muito importante explicar para os tutores a importância del dia a dia da casa do gato. Como vamos fazer um caminho para que alcance a ventana. Vamos fazer cambios para que pueda se esconder, para que pueda tener menos estrés. Este gato en 2 meses estaba normal, estaba defecando normal, estaba haciendo pis normal, estaba peleando con los otros gatos, entonces estaba con la vida normal. Y hicimos un cambio que para llegar a la ventana, hicimos como escaleras para que este gato pueda llegar a mirar la ventana. Entonces acá algunas imágenes de gatos con displasia, porque es muy común, las personas nunca antes tienen mirado un gato con displasia de cadera. Y el diagnóstico es la anamnesis, que va a disminuir la actividad, tener dificultad de subir las escaleras, subir en auto, que camina distinto, que no está más caminando, que tiene mucha dificultad de quedar en estación. Vamos a hacer un examen clínico y vamos a hacer un examen radiográfico. Examen clínico, vamos a mirar una crepitación cuando vamos a hacer la movilización de articulación. Va a tener mucho dolor cuando vamos a hacer la hiperextensión de los miembros pelvianos. Va tener el signo de Barnes positivo, que es un examen que hacemos para intentar sacar la cabeza de fémur de dentro del acetábulo, y va a tener el ortolani positivo. La radiografía, tenemos distintas técnicas que podemos trabajar. Se usa mucho este ángulo de Nürnberg. También hay personas que trabajan con el PEN-HIP, también asociado para hacer las prótesis y otras técnicas. Y lo que vamos a mirar en las placas. Un acetábulo más raso. Vamos a mirar una
Estiramiento del ligamento redondo y de la cápsula articular. Puede estar luxado, una luxación o subluxación de la articulación. Alteración en colo femoral y artrosis que va a causar mucho dolor. Entonces tenemos que tener en cuenta que la dolor tiene dos principales motivos. La artrosis, el impacto de la cabeza del fémur en el acetábulo y la alteración en la cápsula articular, que generalmente es uno de los mayores motivos de dolor en estos animales. Pensando que tenemos mucho dolor en la cápsula articular, vamos a pensar lo que podemos hacer como tratamiento. Tenemos tratamiento cirúrgico, tenemos tratamiento clínico, tenemos tratamiento donde vamos a trabajar con la fisioterapia como tratamiento sin cirugía, y tenemos un tratamiento que vamos a hacer la fisioterapia postoperatorio. Cuando decimos sobre el tratamiento clínico, ¿o qué podemos hacer? Disminuir las actividades, los ejercicios, control de peso corporal, hacer un cambio en las actividades de la casa de los dueños, como poner un piso, no cambiar todo el piso de la casa del dueño, pero poner como alguna cosa que sea de en Brasil llamamos de EVA, que es como un piso de niños que no va a escorregar, y hacer fisioterapia, hacer acupuntura o sonioterapia, pero la fisioterapia tiene una importancia muy grande porque vamos a hacer un control de dolor. Junto con un control de dolor, vamos a hacer todos los aparatos y ejercicios para que quedan, para que gane masa muscular y estabilice mejor la articulación. Pisos resbalantes, sí. Perdóname, estoy entrenando. El tratamiento clínico, cuando hablamos sobre antiinflamatorios no esteroidales para tratamiento de alteraciones ortopédicas, siempre pido para que piense que tenemos una alteración con un cierto grado de cronicidad y que muchas veces, en la mayoría de las veces, tenemos tarda para hacer este control de la inflamación. Entonces, cuando vamos a elegir un antiinflamatorio, debemos elegir antiinflamatorio que podemos usar con seguridad por 20, 15 días. Un antiinflamatorio como un meloxicam no es un antiinflamatorio que vamos a dar más do que 5 días. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Hacer opioides como tramadol o dipirona, que nadie sabe decir si es un opioide o un antiinflamatorio, pero me encanta mucho la dipirona. Trabajar con condroitina, con colágeno tipo 2, que en Brasil hoy están usando mucho, y con diacereína, que en Brasil yo uso mucha diacereína, la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. La condroitina, me encanta condroitina de laboratorios que sean buenos laboratorios. Hay en todo el mundo, entonces tenemos muchas cosas para hacer. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la condroitina hay una molécula muy grande y que no son todos los animales que tienen una buena absorción de la condroitina. Todos estos tratamientos, condroitina, colágeno y diacereína, tenemos que tratar por lo mínimo 30 días para mirar si está haciendo algún efecto. Y el tratamiento cirúrgico,
que es muy importante. ¿Por qué voy a decir sobre el tratamiento cirúrgico? Porque tenemos como 5 técnicas muy principales. 2 de estas técnicas son técnicas que tenemos que hacer en perros hasta los 5 meses. ¿Cuál es la gran dificultad? Que por lo menos para nosotros en Brasil, los perros no llegan con displasia de cadera derivada para nosotros en fisioterapia antes de los 5 meses. Entonces tenemos la sinfiodesis pública juvenil, que va a ser va con un bisturí eléctrico en la línea de crecimiento del pubis y cerrar esta línea de crecimiento. Una cirugía que debe ser hecha entre 12 y 20 semanas. Y en la teoría de crecimiento concéntrico, donde la línea de crecimiento del pubis no va más a tener, entonces todo el crecimiento del sacro y del acetábulo va a tener y hacer más grande cobertura acetabular de la cabeza de fémur. Es una técnica buena y muchas veces no hay resultado. Una técnica que quedó un par de años sin nadie más trabajar. No sé qué pasó, que antes hacían, después quedaron años sin hacer, ahora volver a hacer en Brasil, que es la osteotomía tripla o dupla pelviana, que es indicada entre 5 y 12 meses. Que hay que hacer un estudio sobre la articulación del perro y mirar dónde va a ser la osteotomía en 3 puntos distintos. 1, 2, 3. Va a ser esta osteotomía y va a cambiar el ángulo del ilio, haciendo este cambio, haciendo una mayor cobertura del acetábulo. Mire este lado y mire este lado, el acetábulo. Mire cómo quedó distinto. Y existe la denervación, que para mí es la mejor técnica hoy, pensando en el grado de dificultad y en el resultado, que es una técnica donde va a ser una remoción del periósteo y inervación de la parte craneal y dorsal de la cápsula articular para sacar el dolor. Disminuye como 30 hasta 80% del dolor. Una técnica segura, fácil para un ortopedista, capacidad de hacer y no hay necesidad de implantes. Una técnica que yo hago como en 20 minutos, 10 minutos no más. En esta técnica, el principal objetivo es sacar la dolor. Entonces, la articulación, la cabeza del fémur va a continuar haciendo atrito inacetábulo y la artrosis va a continuar teniendo su evolución. Pero sacamos la dolor. Como complicaciones, tenemos una lesión en ciático que está pasando acá. Cuando hacemos esta remoción de periósteo, tenemos el riesgo del ciático. Cuando hacemos este curetaje, pegar el ciático. ¿Cómo vamos a mirar eso? En posoperatorio inmediato, podemos mirar si el animal tiene alteración proprioceptiva. Si no hay propriocepción, tenemos que hacer evaluación neurológica. Vamos a mirar una pérdida de musculatura muy rápida. Vamos también a mirar hasta una pérdida de dolor profunda en los dígitos laterales, que son los dígitos que son inervados por lo ciático. Puede hacer la cirugía y el dolor mantener igual. Puede hacer una fractura de pelvis y un edema que puede causar una compresión en ciático y tener como alteraciones neurológicas que van a durar como 1, 2 semanas no más.
Entonces, esta técnica va a mantener el desarrollo de la artrosis y el perro va a mantener con la claudicación igual. Y la colocefalectomía es una técnica que va a hacer la exéresis de cabeza y colo de fémur. Es una técnica muy común de hacer y para nosotros en mundo aparte, yo digo que uno a cada tres animales que hacen colocefalectomía que derivan para nosotros tienen un problema en la cirugía. Hay un problema que no sacaron el colon y está haciendo atrito, sigue el atrito con acetábulo y tenemos que hacer una derivar para hacer una nueva cirugía. Es muy común. Como complicaciones, tenemos que no saquen el colon femoral, una disminución del tamaño del miembro, dolor, una claudicación muy severa con mucha atrofia muscular, fractura de fémur, podemos tener un ciático con una lesión. Y la última técnica cirúrgica que es hoy considerada como la mejor que tienen, la prótesis. Muy difícil hacer la técnica. En Brasil tenemos pocas personas que hacen todavía. Puede ser en animal joven o adulto. La idea de la técnica es sacar toda la dolor y hacer con que la articulación vuelva a ser normal. Un problema que tenemos como complicación es contaminación del implante. Muchas veces en implante que se hace necesario trabajar con cemento óseo, que uno, dos años después tiene contaminación. Hay todavía una alta tasa de complicaciones. Puede hacer también fractura en fémur y una luxación de rodilla como una complicación, porque cuando hacemos el acetábulo y la prótesis de cabeza de fémur, tenemos que hacer el mismo ángulo de este animal antes de tener la cirugía hecha. Porque si hacemos el ángulo distinto, podemos hacer una luxación de patela medial o lateral. Y tenemos el tratamiento de fisioterapia sin cirugía. Tenemos el tratamiento de fisioterapia como preoperatorio o como postoperatorio. ¿O qué podemos hacer con estos animales? Cuando vamos a trabajar con fisioterapia, tenemos dos cosas distintas que tenemos que tener en cuenta. La fisioterapia va a trabajar con los agentes físicos que van a trabajar para hacer analgesia, para sacar la inflamación, para mejorar la calidad de líquido sinovial y para mantener este animal sin dolor. Vamos a trabajar con los agentes físicos para eso. Después trabajar con agentes físicos y con ejercicios para mejorar la fuerza y la masa muscular. Vamos también a hacer todo el trabajar con la casa del dueño, con el perro o el gato. Cómo cambiar el piso, cambiar las brincaderas, los jugos que van a hacer con los animales, jugos que no son muy fuertes para animales que están con artrosis. Vamos a buscar que vuelva a descargar el peso de nuevo en miembros pelvianos para que ganen músculo. Entonces, trabajar en la cápsula articular. Una buena pregunta. La rehabilitación en piscina es aconsejable. Por mí no hay problema, pueden mandar durante la presentación, principalmente ahora sobre la rehabilitación. Tenemos en la piscina es bueno, pero entre piscina o caminar en pasadera acuática, la caminada en pasadera acuática va a ser mejor para en caso de la displasia coxofemoral, una vez que en la piscina los animales
trabaja más miembros peruanos, pero como la grande parte de nuestros pacientes son animales viejos, necesitan trabajar miembros peruanos porque por sobrecarga de peso tienen displasia de codo y artrosis carpo. Entonces, para quien no trabaja, no tiene como tener una pasadera acuática, sí, va a ser bueno. Y trabajar también con una pasadera normal puede ayudar. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, que vamos a hacer el control de dolor articular y de inflamación de la cápsula articular. Vamos a mejorar la calidad del líquido sinovial. Vamos a sacar la presión que está intraarticular, porque vamos a sacar la inflamación y mejorar con esta analgesia. Vamos a poder poner más descarga de peso para que gane masa muscular. Y vamos también a trabajar con la analgesia en todos los miembros. Analgesia de tríceps, de carpo, de columna cervical, de columna toracolumbar. Y vamos a trabajar para el retorno del miembro, el retorno funcional a través de ejercicio, pasadera acuática, pasadera seca, natación, electroestimulación, salir para caminar con los animales en distintos tipos de piso. Algunos animales que hicimos el tratamiento. Y una gran ventaja de la fisioterapia hoy en Brasil, desde 2016, mi primer que elijo para hacer un tratamiento es trabajar con displasia coxofemoral. Es siempre trabajar con fisioterapia como primera opción. Un tratamiento sencillo de hacer, que no va a causar dolor, que va a promover mucha calidad de vida, principalmente cuando decimos de animales gerontes. Otras ventajas, que vamos a hacer un fortalecimiento de músculo de todo el cuerpo. Y muchas veces nuestros pacientes no necesitan hacer cirugía. Esto es muy importante. Acá hay un video de un no sé si se llama ovejero blanco, que había 60 días que no caminaba más, que empezamos a hacer el tratamiento, había como escaras. Con 30 días de tratamiento, pido que miren la fase de este perro, que tiene dolor. Y ahora, miren la diferencia, como parece, como para nosotros parece que está mucho mejor. Esto que buscamos cuando hablamos de perros gerontes, buscamos que tengan calidad de vida, que algunos perros que están como todo, pasan el día todo durmiendo sin hacer nada, que estos perros tienen condiciones de ir a comer, ir a tomar agua, ir a jugar con los dueños, que tengan más calidad de vida. Y con un perro joven, hacemos para que tenga calidad de vida y vuelva a vivir normal. Y muy importante, tal vez la parte más importante de esta charla, es pensar en los diagnósticos diferenciales, que son cualquier alteración en miembro peruviano, pero alteraciones como necrosis séptica de la cabeza de fémur, una alteración de perros pequeños hasta 5 perros toys hasta 1 año de edad, que tiene esta necrosis y tiene que hacer una colostomía, después la fisioterapia. Síndrome de la cauda de caballo, que es muy común en animales viejos, como ovejero alemán, es la raza que más tenemos, y mielopatía degenerativa. Es muy importante que cuando diagnosticamos una displasia coxofemoral, siempre debemos hacer el examen neurológico para que saque cualquier duda si el problema principal es displasia coxofemoral o
alguna alteración en columna. Muy importante porque si mandamos a hacer una colecefalectomía en un perro que tiene una alteración en columna, podemos hacer una colecefalectomía y después este perro vuelve sin caminar. Entonces es muy importante hacer por lo menos la propriocepción, evaluación de reflexos y mirar este perro marchando. Entonces tenemos que pensar que existen distintas conductas de tratamiento de displasia coxofemoral, distintas técnicas quirúrgicas con distintos resultados. Hoy los dueños de los perros y de los gatos quieren trabajar con tratamientos no invasivos. Tentar la fisioterapia es siempre una buena opción para el tratamiento, con o sin cirugía. Si hace una cirugía, empezar el posoperatorio inmediato para que saque el dolor. Y para presentar nuestro trabajo como una parte, los socios soy yo y Jennifer. Jennifer va a hacer la charla con ustedes mañana. Tenemos estos libros, libro que ya mostré, este es Essential Facts. Y ahora estamos en un trabajo muy lindo para hacer la internacionalización de la segunda parte, donde vamos a hacer una certificación con un curso extensivo con 20 horas de clases grabadas, 40 horas clases online, 40 horas en vivo y 120 días de pasantía. Un curso completo para quien quiere trabajar y tener su propia clínica. Y voy a poner un video. Acá, perdóname, acá. Y hoy somos la mayor red de fisioterapia veterinaria del mundo. Ahora estamos con más de 60 sucursales en Brasil. Estamos en Sudamérica. Estamos ahora empezando un trabajo muy lindo con Tania. En Colombia estamos empezando trabajo también con otros veterinarios en México. Entonces empezamos el trabajo con México, Colombia, y ese trabajo va a crecer y va a ser muy lindo para todos porque nos encanta el desarrollo de los veterinarios y desarrollo tanto profesional cuanto en la parte de la gestión para que busquen que tengan éxito en la vida profesional, que esto también es muy importante. Quiero agradecer a todos por la invitación. Para nosotros es muy importante tener este tipo de contacto. Para todos que gustarían conocer más de nuestro trabajo, acá está mi email. Pueden también hacer contacto por este site, website. Mundapart.net, que hay un formulario que podemos mandar mensaje. Hay mi email personal, gustavo@mundaparte.com.br. Y acá está mi Instagram de Mundo Aparte. Va a ser un gran placer tener ustedes con nosotros. Y para quien gustaría hacer un print, poner en Instagram también para que nosotros podamos compartir con nuestro público. Dúvidas, tengo un caniche de 12 kilos que se luxó la cadera y a veces anda bien, pero a veces renguea y se sienta con la patita estirada. Muñoz, es muy importante hacer una evaluación, mirar si está con una luxación completa o no. Se sale toda la cabeza del fémur de dentro del acetábulo, a punto de tener como impotencia funcional del miembro, yo pensaría en hacer una colecefalectomía. Si esta
Luxación es traumática, no por displasia de cadera. Hay algunas técnicas cirúrgicas que pueden ser hechas para intentar poner en local correcto, pero ni siempre se queda bien. Y si es un perro que muy probable sea crónico, no creo que las técnicas cirúrgicas van a promover una mejora. ¿Alguna duda más? Sí, está bien si ha usado implantes de oro intraarticular, no intraarticular, periarticular. Yo hice implante de oro en mi perra. Yo tengo una pitbull que tiene como 2-3 veces al año, tiene mucho dolor. Entonces hacemos la fisioterapia. Y yo hice implante de oro hace como 7 meses y desde que hizo implante de oro nunca más tuve dolor. Pero no es intraarticular, es periarticular. El local, por lo menos en la, como yo hago, yo pongo el implante de oro muy cercana de donde hago una denervación. Yo entro hasta muy cerca, yo entro con bien profundo, hasta muy cerca de la cápsula articular, pero es fuera. Los costos de los implantes de oro no son elevados. Como en Brasil hoy sale, yo tengo que comprar más algunos, pero no sale como $50 implantes de oro para poner en 2-3 perros. Entonces, en Brasil yo cobro como R$800. Cobro como, ahora con este cambio que está mal para nosotros en Brasil, cobro como $150. Y pago como $50 para hacer implante en 3 perros. Entonces, se queda bien. Y hay necesidad de o hacer anestesiado o para quien trabaja con acupuntura hacer anestesia usando anestésicos y acupuntura, y son cosas más específicas de la acupuntura. Voy a mirar el manejo de dolor para gerontes. Marilyn, no sé si tenía más cosas. Manejo de dolor para gerontes es cambio del manejo de casa, como cambio de piso, y hacer todo el control de dolor. Saber que los gerontes no van a volver a ser un gran deportista, entonces tenemos que solo promover, dar más calidad de vida para estos perros. Y la medicación, elegir siempre medicaciones que son seguras y que podemos dar por un largo plazo. Andrés, buenas noches. Es común encontrar problemas de columna y rodilla en conjunto o causados por la displasia de cadera. Es normal. La mayor parte de los animales con displasia de cadera tienen alteraciones como luxación de rodilla como consecuencia a displasia de cadera. Es muy común. Todavía no sé, no puedo afirmar que la displasia de cadera va a ser una alteración en columna, va a ser una consecuencia, pero es muy común, principalmente en perros como un ovejero alemán, perros como boxer, Pug es muy común tener tanto displasia como alteración en columna. La utilización de homeopáticos. Yo no tengo experiencia con homeopáticos, pero creo que va a ser muy bueno. Yo tengo un poco de experiencia con fitoterapia, que es buenísimo, que tiene un resultado para control de dolor excelente. Pero yo creo hoy que todo lo que tenemos en la medicina veterinaria que va
promover calidad de vida. Y el más importante, que cuando decimos de promover calidad de vida con homeopático, fitoterapia, con otras terapias complementarias, tenemos que tener en cuenta que lo más importante es saber hacer el diagnóstico correcto de nuestro paciente. Entonces, siempre voy a decir que para mí lo más importante es saber hacer un buen y correcto diagnóstico. La acupuntura es buenísimo. Los libros, Carolina, todavía no están traducidos en español, pero hasta enero vamos a tener novedades para que ustedes puedan tener un contenido nuevo. Estamos trabajando mucho. En breve vamos a tener más buenas noticias para todos. ¿Es posible usar la fisioterapia para mejorar o curar un paciente prostrado por traumatismo cercano de L3 si se presenta anuria? Cercano de L3 es un poco complejo porque si es L2, L1, vamos a tener un caso clínico. Si va a ser después de L3, va a ser otro caso clínico totalmente distinto. Como después de L3, vamos a tener una lesión de neurona motor inferior. Antes de L3, vamos a tener una lesión de neurona motor superior. Esta duda voy a pedir para que manden para Jennifer mañana, porque es perfecto para Jennifer ayudar a usted, Caterine. Estamos con un time out, entonces tengo que, más una vez, agradecer a todos, decir que para mí es un gran placer. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Es buenísimo estar con ustedes en un evento tan bueno y con tantas personas como alumnos participando. Gracias. Todo lo que necesitar, estamos acá. Muchas gracias a todos por la participación. Mañana nos vemos a las 7 de la noche con la doctora Jennifer de Mundo Aparte para la charla de mielopatía, y los invitamos ahorita a la charla con el doctor Francis Mingel sobre medicina integrativa. Muchas gracias.